Fin y Salud. ¿Qué tal, mi querida familia de la salud? Espero que anden cada vez mejor por allí. Aquí les habla Brenda. Hoy les traigo cuántas calorías hay en 2 cucharaditas de azúcar. Una cucharada de azúcar hace más que pasar las medicinas. Demasiadas de estas cucharadas pueden tener efectos perjudiciales en tu salud. Cuando se consume en exceso, el azúcar puede causar un número de problemas metabólicos, incluyendo resistencia a la insulina, diabetes y obesidad. Muchos alimentos contienen azúcar de manera natural, después de todo es la principal fuente de energía de tu cuerpo. No obstante, el azúcar refinada agregada a alimentos procesados juega un rol con el consumo excesivo de calorías. Conocer los números. La cantidad de calorías en el azúcar depende del tipo. El azúcar granulada, regular y el azúcar morena tienen contenidos calóricos similares de 33 y 35 calorías respectivamente en 2 cucharaditas. El azúcar en polvo tiene casi el doble de calorías con 62 calorías en 2 cucharaditas. Esta cantidad podría no parecer demasiado. No obstante, los pecadores principales del azúcar, los refrescos, contienen varias cucharaditas de azúcar. Algunas gaseosas contienen 13 cucharaditas de azúcar por porción de 11 onzas, de acuerdo con Harvard School of Public Health. Si quieres reducir tu ingesta de azúcar, limita las bebidas endulzadas con azúcar. Así que, mi querida familia, a dejar un poquito de lado el azúcar y disfrutar más de las cosas sanas. Ya saben, si no les gustó denle dislike, pero si les ha gustado denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y denle me gusta a nuestro Facebook. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas dietas, gym y salud. Brenda.